evolución en 3 años ha sido increíble. La clave es el que haya patrocinadores que crean en tu proyecto y que lo apoyen. Entonces la evolución ha sido muy rápida, la respuesta ha sido muy, muy buena por parte de todos los peluqueros. Yo creo que es un show que hacía falta. Enseñar a todo el mundo toda la creatividad que hay en este país. Y sobre todo intento poner una plataforma a toda esa creatividad que hay ahora mismo en el país, que es mucha. La peluquería española ahora mismo está muy bien posicionada a nivel mundial. La verdad que es una gran oportunidad, ¿no?, de poder mostrar trabajos de vanguardia en peluquería masculina. Desde luego un gran reto, ¿no?, el poder llevar técnicas sencillas de barbería aplicadas a peinados de vanguardia. Pues es una satisfacción personal muy grande porque, bueno, al final pues trabajar con grandes profesionales como son Miquel Lucea, como son Rodelas o como son Felicitas, pues para mí la verdad es un lujo. Y hoy estoy la verdad que emocionada porque quiero explicar la inspiración, de dónde viene el proyecto, compartirla con todos los compañeros, y como es un show formativo, yo creo que es la plataforma mejor que tenemos para hacer el trabajo que hemos preparado.